¿Qué tal, amigos? Yo soy Edracon y bueno, hoy les traigo la presentación de este caballero del zodiaco que es el dios de la guerra Ares, que supuestamente es Saga, pero pues está muy me late destacar este semblante de Ares malo. Me encanta, la verdad es que es uno de los personajes que más me llaman la atención de los caballeros del zodiaco. Me gusta el cabello, véanlo, sí tiene sus pequeños detalles. Cabe mencionar que esta es una marca alternativa, o lo que podríamos decir que no es oficial, no es de la marca Bandai, pero van a ver que eso no desmerita para nada el trabajo de esta compañía que es Red Toys, que la verdad está haciendo muy buenos trabajos. Por allá mostramos a algunos personajes de Slam Dunk, y bueno, pues hoy traemos a Ares y ven el cuerpo, la verdad es que está muy bien detallado. Cabe mencionar que este plástico pues es un poquito más frágil, un poquito de una calidad, vamos a decir, un poquito más baja que la que nos trae Bandai. Pero algo que me gusta mucho de este producto, de esta marca, es que sus piezas están muy bien. Tiene sus pequeños detalles y los vamos a ir mencionando poco a poco, pero lo que me encanta es el gran detalle. Vamos a empezar con la espalda. Aquí está la espada. Tiene pequeños detallitos, pero véanla bien. Bien diseñada, el color, la combinación, no hay rebaba de pintura, no hay deformación. Y me encanta, ¿no? Si acaso por aquí, estas pequeñas marcas que igual podrían ser mías. Esto, el original, esta parte de roja del peto, es la parte superior donde está el cuello, en la parte roja y en la parte de atrás. Y esto que estaba mencionando va en el original, lo tiene en la parte del abdomen, que ahorita se los voy a mostrar. En esta parte, aquí lo lleva el original, este lo lleva acá, y la verdad es que si lo comparas se me hace mucho mejor este que el original. Pero bueno, vamos a ver las piezas. Estas son de metal con su plastiquito, su enganche, todo esto es de metal, menos las de color de adentro, que hubiera sido genial que hubieran sido del mismo color gris o plateado para que no se vieran ese color de que vaya de desentona, pero bueno, no se alcanzan a ver. Si lo acomodas bien, no hay gran problema. Entonces aquí están las sombreras, que son de metal, y bueno, aquí ya tenemos los brazos, los cubrebrazos, que van muy bien, de metal igual ambos. Veanlos, no hay recortes de metal, no hay rebabas. Y también tenemos aquí los antebrazos, muy bien. Vean bien el diseño, muy bien el color también, no hay rebaba, no hay como otras marcas. He comentado y he visto muchas quejas, muchos videos de la marca G-Model, que sí llega a fallar. Y bueno, pues no está sucediendo así con esta marca que es Red Toys. La verdad es que me está fascinando bastante. Ya tengo cinco piezas, y las cinco han sido fantásticas con detallitos. Pero bueno, miren aquí el faldón, me gustó mucho porque tiene mucha movilidad. O sea, para abrir las piernas, hacer el gran cambio hacia adelante, hacia atrás. Vean, este se me abrió de tanta flexibilidad que tienen estas partes. Las cuatro faldones, vamos a decirlo así, del cinturón. La verdad es que está muy bien, vean el detalle, muy bien diseñado. La verdad es que se esmera mucho Red Toys por hacer estos caballeros. Algo que sí vamos a ser claros y vamos a ser honestos es que la armadura de Ares es exactamente la misma, y ya lo vamos a ver, en comparación a la de Saga de Géminis Zog. Estamos hablando de los Zog de los dorados. Es exactamente la misma, nada más cambiaron los colores. Eso fue lo que no me agradó. Lo único que cambió obviamente es el casco, no es el mismo casco de, y algunos detallitos como las alas, la capa, el mismo casco, no son lo mismo que lo que hubiera sido en este caso el caballero de Géminis Saga Zog. Las cubrepiernas que están fantásticos, me encantan, son de metal. Vean cómo no hay detalle alguno. La verdad es que este color plateado que usa el caballero Ares me gustó. Hay una versión dorada, pero creo que esta le queda muy bien, le sienta muy bien. Y estos son los cubrepuños, van en esta parte, ya los verán más adelante. Y la verdad es que le dan un toque muy padre, muy entretenido a este caballero de Saga. Y bueno, pues aquí están las rodilleras, son de metal. Y aquí están las espinilleras y rodilleras, y la parte baja del cuerpo, de las piernas, de los pies. La verdad es que están muy bonitas, muy grandes, muy aparatosas. La verdad es que llaman mucho la atención. Y bueno, a mí me encantan cómo se ve Saga. Y bueno, vamos a armarlo para que vean ustedes. Pero les voy a mostrar el color. Esto me gustó, que pues es un poquito más rojo el del casco, pero no está nada mal en comparación al de la de metal. Bueno, pues aquí están las capas. Tiene tres para armar una capa. Estas tres secciones. Y bueno, pues vamos a armarlo. Antes de armarlo, perdón, vamos a enseñar los puños. Tiene
vamos a enfocarlo. Tiene 6 puños, 2 de armadura, perdón, 5 de armadura, que es los que estamos viendo, y pues el par que que no tiene la armadura. Ahí podemos verlos, y esos huequitos son para el cubrepuños, no se preocupen que se vaya a ver feo. Y bueno, pues me encanta. Y la manzanita de la discordia, que tiene a la diosa ahí también atrapada, Ares de Elis, creo que es la diosa. Y bueno, vamos a que la vean bien la manzanita, porque se me hizo bien detallada. Veanla, nada más en esta pequeña rebaba, y de ahí en fuera la manzanita creo que está bien enseñada, me gustó la manzanita. Y bueno, pues aquí están los rostros. Me gusta este Ares con ojos cerrados, se ve bien, bastante bien. Aquí en la parte de atrás también tenemos este Ares con ojos de rojos, como de malo. Es una de sus características de Ares y de Géminis también. Esta cara oscura que se ve fantástica. Esta otra cara también oscura. Y la verdad es que se ve bien. La verdad es que a lo mejor aquí no lo podemos ver. Si vemos esta corrida de la pintura. Sería uno de los detalles que tienen. Las alas, vean, están impresionantes. Nada más tienen este movimiento. La verdad es que son impresionantes estas alas. Y si no eres muy especial con estas mismas alas, puedes sostener a tu caballero. No necesitas una base. La verdad es que son fantásticas. Lo soportan bien. Si lo dejas en una pose parado, que lo vamos a ver al final, ayudan mucho. Y bueno, vamos a armarlo. Vamos a poner la armadura. Yo la primera parte que voy a poner. Abdomen, te decía que aquí lleva una parte en medio. Déjame enfocarlo. A mí no me pareciera que está muy simple. Aquí la cubre abdomen. Veanlo, es una unión. Pero tiene sentido porque ponerle el pecho, el peto. Vean, este ya tiene movimiento. Y la otra se pierde al ponerle el peto. Como no lo tiene, está sobresalido. Se pierde esta figurita, como un rombo. Que tienen el abdomen, se pierde, y aquí luce más, me gustó más esta versión. Aquí los puños que les decía que no tienen la armadura, se los vamos a dar para que vean que ahora se ve con las sombreras. Que las sombreras hay que detallarlo, porque pausé el video y puse las sombreras, porque son muy 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 delicadas. Estos ganchitos donde se sostiene, se los voy a señalar, estos que están aquí, esos son muy delicados. Si no los sabemos poner, somos bruscos, los vamos a romper y esa refacción no la vamos a encontrar. Entonces yo les sugiero que estos los cuiden mucho, ensámbenlos con mucho cuidado. Por eso fue una de las primeras piezas que armé, porque hay que armarla con mucho cuidado para que no se rompan. Y una vez ponemos los brazos, los cubrebrazos, vámonos de arriba para abajo. Siempre armamos de abajo para arriba, pero creo que en estos casos he venido más a armarlo de arriba para abajo, para tener cuidado con las piezas, porque muchas de ellas van a presión. Y el armarlo de abajo para arriba suele botar las piezas y es un despapalle al final. Entonces aquí me ayudó mucho el armarlo de arriba hacia abajo, y ya no van a ver, también hago la presión hacia arriba y aprieto el hombro. Ahí se alcanza a ver porque tengo que meter bien el antebrazo y hago presión ahí. Entonces hay que tener cuidado en esa parte porque les dije que se podía romper. Ahora vamos a meter la otra, hacemos presión, esta siente un poquito mejor y tiene que quedar libre el puño, porque hay que subirlo un poquito más, porque este giro del puño ayuda mucho a tener buenas poses en nuestros caballeros. Entonces hay que tener cuidado en eso. Vean, aquí ya sigue flojito, lo voy a volver a empujar para que entre más bien. Ya una vez que pusimos eso, vámonos ahora con el faldón, que les decía que estaba muy muy padre. Este está a presión, tiene dos botoncitos aquí, entra a presión, no se desliza ni nada. Eso me gustó porque luego hay uno con esos que se deslizan. Tengo un Sagitario y un Aries original Bandai, ya lo vieron, ahí está el video, véanlo en YouTube. Y entra con esos botoncitos y queda bien, entra presión y ya no se cae el faldón. Entonces tengo problema que, a pesar de que es Bandai, tengo al Mu de Aries Zog, se llega a botar muy seguido porque entra como que deslizándose. Entonces no me gustó esa parte de Mu de Aries, a pesar de que es, repito, original de la marca Bandai. Que se la mata esta creatividad de poner los botoncitos. Aquí miren, pareciera que se abre, pero al momento en que lo haces clic ahí, chin, y ya no batallaste con el cinturón ni el faldón. Ahí quedó perfecto. Puedes mover estos a tu gusto y no se afectan lo más mínimo. Ahorita el peto, estás viendo que se va para atrás, pero tiene una cualidad que te voy a explicar cuál es. Por eso se me baila mucho, pero no se la voy a poner porque hay que ponerle más cosas, inclusive
Aquí están las piernas, ya le pusimos el cubre piernas, ahí está, ve cómo se ve padre. En este momento pues a lo mejor vas a decir, ah, ya se ve muy amontonado, pero no. Vamos a poner, espérame, me faltaba las rodilleras, ya se me olvidaron las rodilleras, que tienen como una T, no van hacia lo güey, tienen una pequeña T que entra en esos orificios de las rodillas, y si no las pones bien como va, no va a entrar, aquí va al revés, aquí ya ves. Entonces, si no la pones como debe ir la figura, no te va a entrar, como una tipo T. Ahí están. Que la verdad tampoco las rodillas se alcanzan a ver por esta espinillera que está enorme, como parece copa, la parte de arriba de la rodillera. Pero la verdad es que no le quita nada, La verdad es que está excelente y te lo vas a ver parado y se ve fantástico. Ve nada más, no se ven. Y míralo, aquí está Ares, con todos sus cubrepuños. El faldón, velo, aprécialo, la verdad es que me encanta. El del abdomen, que te decía, el rostro, ese rostro sonriente, se ve muy bien. Pero a mí sinceramente me gusta más con el casco, ya te lo mostraré más adelante. Vamos a ver los diferentes rostros. Y bueno, vamos a bajar esta imagen, déjame aflojarla aquí en la de la cámara. Véanlo. El detalle del abdomen que te decía, el faldón, las piernas, las espinilleras y la parte de abajo de los pies, se ve fantástico. La verdad es que este Ares es uno de mis caballeros, mis consentidos, tanto por su armadura como por su porte, sus alas, ahorita las vamos a ver, la verdad es que me encanta. La verdad es que es un caballero que vale mucho la pena tener uno en casa, tener la colección de estos en casa, en tu parte de tu colección. Yo te sugiero que lo tengas porque es fantástico, la verdad es que un caballero vale oro, la verdad es que es fantástico. La armadura, vela, se está floja. Te voy a enseñar el pelo también, porque este tiene un pelo más larguito. Yo nada más lo puse hasta ahí. Si quieres poner la parte del pelo, está más frito. Aquí entra una pieza, que es la que sostiene la capa y las alas, y entra presión, que sí, entra al fondo. Ahorita se las voy a mostrar. Y la verdad es que es fantástica. Yo nada más quiero, ahorita lo estoy haciendo para que veas cómo se ve toda la armadura armado. Y veas la cuestión, espérame que me está girando la cámara por andarlo girando, y vean la cuestión de los rostros. Ahorita vamos a ver con los rostros y míralo, se sostiene solito, y ver esa sonrisa, malévolo, Lares, malévolo, me gusta cómo se ve y me gusta cómo es su porte, esa armadura, combinación, y con su pelo gris se ve fantástico, y esos ojos rojos que combinan con su armadura lo hacen ver aún más malo. La verdad es que no, yo no le veo que le pida nada de más o algo que tenga Bandai. La verdad es que Retoys hace muy buenas figuras. Aquí está este rostro, míralo ya serio, como ya queriendo hacer la explosión de galaxias. Míralo, la verdad es que está fantástico, mira esta pose, me gusta. Aquí está la parte que yo decía, la pieza que sostiene ya el peto, ya no se me va a ir. Velo, ya tiene más equilibrio, porque le faltaba eso y el pie no va a verlo bien. Este otro rostro. Y pues la verdad es que me encanta cómo se ve este Ares. Se ve bastante bien así. Pero sin lugar a dudas, a mí mi favorito es el del casco. Y te lo vamos a ver más adelante. Pero vean, la verdad es que se ve muy bien. Y bueno, aquí hay que acomodar, es lo que te decía, que se ven lo que sostiene las sombreras. Si lo sabes acomodar, mira, no hay pierde. Ya, ahí ya se disfrazan, ya no se ven tanto. Pero hay que saberlas acomodar. Esta se ve un poquito todavía. Déjame acomodar la hombrera. Mira, ahí se ve. Entonces hay que saberla acomodar para que no se note tanto. Todavía me faltó un poquito ahí, pero bueno, para no alargar el video acomodándola. Así es como se ve Ares. Mira, es que se ve impresionante. El abdomen, cómo se ve salido ese ojito, le da más presencia, ¿no? Hay que levantar un poquito más la cara, como que está meditando, tratando de lanzar un poder. Y aquí míralo ya con la con el rostro puro, ¿no? Ya es diferente la toma, desde el primer rostro que vimos sonriendo hasta este que ya es sin verle los ojos, se ve bastante bien. La verdad es que me encanta mucho cómo se ve este Ares, y bueno, la verdad es que es impresionante cómo se ve su armadura completa. Es uno de los caballeros que tiene más armadura en todo su cuerpo, y eso, esa combinación plata oro y su cabello gris lo hace ver muy bien. Y mira lo que ya finalmente con sus alas, con la espada y la manzana y el casco, es lo que te decía, la verdad es que se ve fantástico este Ares, me reencanta. El casco también está, no pude, se me pasó grabarlo, pero la verdad es que está fantástico, y te vamos a tratar de hacer un zoom para que lo veas y cómo brilla. Se ve fascinante. La verdad es que Ares así, en esa pose,
es la que más me tiene enamorado, y así lo tengo. Y la verdad es que te lo recomiendo, porque repito, es uno de los mejorcitos. Velo cómo se ve ahí con el copetito y los ojos oscuros. La verdad es que me fascinan las alas, que ya están un poquito polvientas, disculpa, pero lo tenía ahí ya. No me aguanté las ganas al unboxing, yo dije no, ya lo voy a posar, y ahí está. Y ya se llena un poquito de polvo. Ahí está este Ares, que la verdad fantástico, de pies a cabeza, con todo y su capa. Ve cómo se ve la capa, lo que te decían, tres piezas, se forma una capa de este estilo. No es como algunos que ya tienen una capa de, como el Sith, que tenía su capa como de tela, plástica, algo así. Y bueno, pues aquí ya este ya es una capa de plástico que lo hace más pesado. La verdad es que sí se hace más pesado, pero también ayuda mucho el equilibrio. Aquí vean las alas como se abren. Vamos a tratar de expandirlas para que vean. Aquí las puedes mover. Mira, ya está parándose en las alas. Pero sí, si no tenemos cuidado, como ahorita ya se mandaba yendo hacia atrás y se bota el casco. Eso es normal, que se bote el casco, porque así solamente sacar la cara. Esto es, no se vayan a decir, ah, ya se le desarmó el casco. No, es normal. Pero hay que encontrar el equilibrio, porque por ejemplo se me va para atrás y ahí está. Nada más que el equilibrarlo, pues se me enchueca la cabeza y los hombros. Las sombreras son las que te digo que hay que encontrar el detalle. Y como las alas están en la parte de la espalda, pues sí, todo está en conjunto. El balance hay que buscarlo. Pero bueno, mira, ahí está la manzanita. Este es Ares. Ares, el dios de la guerra. Muchos dicen que es saga de Géminis. Renació, bueno, como le pasó a Sean. En el dios Ares, a mí se me hace fantástico cómo brilla con las luces, cómo se ve con esa cara de malévolo. Y la verdad es que vale la pena tener este dios de la guerra Ares en tu colección de los Midclots, si es que te gusta. Y la verdad es que no es caro, yo lo recomiendo, es fantástico. Velo, es mi mejor pose, la pose más bonita que he visto de este Ares. Y pues bueno, yo me despido, nos vemos a la próxima. Suscríbanse, dale like y activa la campanita de notificaciones por si quieres más videos como este. Bye bye.